Hola, hola, con todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Alvarado. Aquí estamos el día de hoy en Trujillo. Estamos en la avenida Nicolás de Pirola, 1830, en Automotores Hildemeister. Pues para darle la bienvenida a esta transmisión en vivo, vamos a presentarles el portafolio en general de todos nuestros vehículos, desde los vehículos ligeros hasta los vehículos sedanes, subimos a SUV. En conclusión, señores, todo el portafolio para usted. Gracias por seguirnos. Y bueno, ante todo, darles esta bienvenida. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a mirar por este lado, si me permite la cámara. Empezamos con este vehículo que es el Hyundai Grand i10 Hatchback. Un vehículo City Car con un motor 1000. Ideal para un uso local, para una familia pequeña, para las personas que están yendo a la universidad, llevando a los chicos al colegio. Un vehículo muy económico de 3 cilindros. Contamos también con la gama hatchback como el Hyundai i20. Tenemos camionetas SUV como la Hyundai Creta, Hyundai Tucson, la Palisade. En general, nuestros vehículos Hyundai a su disposición año 2023. Cabe recalcar que nuestros vehículos Hyundai cuentan con una garantía de 5 años. Recuerde, sin límite de kilometraje para usted. Nuestra ubicación, Avenida Nicolás de Piérola, 1830, aquí en la ciudad de Trujillo, frente a Hiperbodega 1, muy cerquita de Macro. Contamos con un amplio local y a la vez contamos con el área de postventa, donde tenemos repuestos y tenemos la garantía de nuestra mano de obra calificada para usted. En exclusivo el día de hoy vamos a presentar un vehículo que está dando mucho que hablar en la gama sedán. Vamos a presentarle el día de hoy al sedán más espacioso, al más cómodo, pero a la vez muy económico con un motor 1.6. Tenemos el especialista de producto en el Hyundai Elantra. Les voy a dejar con Jesús Estrada, si me acompañan. Jesús. ¿Qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Estrada. En esta oportunidad nuevamente tengo la suerte de presentar al nuevo Elantra 2023. Es un vehículo innovador, netamente deportivo, ya con detalles bien agresivos, una parrilla 3D ya en forma de cascada, el cual te va a brindar una mejor ventilación hacia el motor y mejor estabilidad. Ya tiene 2 tomas de aire, no el emblema, bien marcado, grande, de Hyundai, que le da un tono más vistoso. No, esta versión es la versión Comfort, es la versión de entrada. Recordemos que el Elantra, desde la versión de entrada, viene con 6 bolsas de aire, control de estabilidad electrónico y control de subida en pendiente. Tiene aro 16 de aleación, ahumados de color negro, ya que lo hacen un carro más deportivo. No, el motor es 1.6, 126 caballos de fuerza. El tema del modelo tiene una caída tipo fastback, el cual le da al vehículo más que sea más aerodinámico. En el interior, digamos que el material ya son plásticos de muy buena calidad, ya muy agradables al tacto. Muy agradables al tacto. Acá está el control de estabilidad electrónico. Caja de 6 velocidades. Caja de 6 velocidades. Pantalla táctil con sistema Android Auto y Apple CarPlay. Aire acondicionado también tiene para ventilación en la segunda fila de asientos. Todo el tablero, como pueden darse cuenta, es un tablero deportivo. Tiene detalles rojos,
¿no? La cámara de retroceso con preparqueo, ¿no? Y lo mejor de todo que te brinda este vehículo también, desde la versión de entrada, es que cuando estés acelerando, siempre vas a poder ver lo que hay en la parte de atrás, porque hay un botoncito acá que te indica la cámara. No, a veces uno quiere voltear o quiere ver qué cosa hay atrás para poder voltear, ¿no? También es tema de seguridad. Es un carro amplio, espacioso, ¿no? Acá la consola tipo puente, para que tanto el chofer, la persona que está manejando, como el copiloto vayan más cómodos. También ese es un detalle a tener en cuenta. Ya, como pueden ver, los detalles del vehículo, los acabados, el material del plástico que está hecho. En la parte de atrás vamos a poder también observar que es un carro amplio, ¿no? El aire acondicionado posterior, para que definitivamente tanto las personas que van adelante como las personas que van en la parte posterior, en las asientos posteriores, estén bien cómodos, frescos, ¿no? Por el aire acondicionado. Arriba la antena tipo alete tiburón, ya de color negro, para que se vea más vistoso, ¿no? Una maletera bien amplia también tiene, la cámara de retroceso empotrada de fábrica. La maletera remota se puede abrir también con el llavero. Todo tapizadito arriba. No, si este es un motor 1.6, como les había comentado. Acá el tema de del emblema, las letras también. Y eso es básicamente en el Elantra tenemos versiones, versión Comfort, que lo tenemos desde 21.410, incluido tarjetas y placas, versión Full, y hay una versión Turbo con caja automática DCT doble embrague de 7 velocidades. ¿No? Bueno, me tocó ahora presentar el Elantra. Yo me encuentro acá en la avenida Nicolás de Pierola, 1830, mi nombre es Jason Estrada. Me pueden llamar al 97-260-9329. Recordemos que tenemos bonos de financiamiento con Amicar. Podemos recibir tu vehículo como parte de pago. Y definitivamente pues te damos todas las posibilidades y facilidades para que cumplas tu sueño de tener tu carro propio. El Miguelito, gracias. Muchas gracias, Jesús. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar siguiendo esta transmisión en vivo. Como mencionaba Yeisú, tenemos bonos de financiamiento gracias a Amicar. Tenemos también la posibilidad de que usted nos pueda traer un vehículo y lo deje parte de pago sin necesidad de estar exponiéndose en la calle, poniéndolo a la venta. Ahora, nuestros vehículos que tenemos aquí, 0 kilómetros, nuevos, tenemos vehículos, le cuento que tenemos inclusive para entrega inmediata. Tal cual, entrega inmediata, por ejemplo, Hyundai Elantra, como lo presentó Yeisú, un vehículo 1600, un automóvil sedán, el corte que tiene espectacular. Recuerden que este Hyundai Elantra, como tal lo mencionó, a partir de $21,400, miren esta belleza, una cámara integrada, propio de Hyundai, señores. La garantía de 5 años sin límite de kilometraje. Esto usted lo puede encontrar aquí, repito, avenida Nicolás de Pierola, 1830, todos los asesores dispuestos a atenderle
y darle la mejor opción de financiamiento. Recuerde algo más. Usted acérquese con nosotros, nosotros le vemos su financiamiento de acuerdo a la actividad que usted lleve. Podemos, si usted cuenta con boletas de pago, acérquese con nosotros, recibos por honorarios, facturas, etcétera. Todo ello nosotros nos encargamos de buscarle su financiamiento. Cuotas bajitas, a partir de un 10% de inicial, ¿se da cuenta? No ni siquiera el 50 ni el 30, a partir del 10% de inicial y encima va a tener un bono de financiamiento gracias a Amicar. Vamos a continuar con esta transmisión en vivo, ya vimos lo espectacular que está este vehículo Hyundai Elantra 2023 y hoy vamos a presentar la SUV compacta que nos está dando muchas ventajas en el mercado, una SUV moderna, económica, con un motor moderno. Estoy hablando de la Hyundai Tucson. Si me sigue por acá vamos a ver la Hyundai Tucson, por aquí lo podemos ver, pero esta vez lo va a presentar el especialista en producto, el señor Juan Carlos Córdoba, a quien le voy a dar el pase. Juan Carlos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal amigos y aficionados de Hyundai? En esta oportunidad, bueno, darles la bienvenida. Mi nombre es Juan Carlos Córdoba. Voy a presentarles la nueva Tucson. Esta es la cuarta generación de esta nueva versión de Tucson. Es un modelo que tiene más de 16 años en realidad en el mundo, con más de 7 millones de unidades vendidas. Vente por aquí, por favor. Voy a hablarte un poco de la unidad. En Tucson tenemos varias versiones. Viene la versión Comfort, Full, versión Sport y la versión tope de gama, que es la versión Limited. En el caso de los aros también van variando de acuerdo a la versión. Tenemos los aros en tamaño 17, 18 y también aro 19. Esta es una versión que viene con un aro bitono. Unidades también con doble motorización. Motores 2.0 y motor 1.6 turbo en lo que es Tucson. Esta unidad tiene una distancia entre ejes de 2 metros 75, ¿no? El largo en sí de la unidad es de 4 metros 63. Es una unidad bastante estable, aerodinámica, la carrocería nueva, muy económica por la nueva tecnología que viene en el motor, la tecnología Smart String, que se presenta en sus dos motorizaciones, versiones 4x2, versiones H-Track, que es el four-wheel drive de esta nueva Tucson, una unidad que ha venido con una carrocería mucho más aerodinámica, como se puede ver, ¿no? Muy elegante, y esta unidad pues ha roto récords también de venta en estos últimos meses aquí en el Perú y en La Libertad, sobre todo aquí en Trujillo, se está vendiendo bastante. Vamos a ver la maletera, ¿no? Todas nuestras unidades vienen con cámara de retroceso, en lo que es seguridad, 6 bolsas de aire, los frenos son de disco en las 4 ruedas, ABS, EBD, control de estabilidad, control de salida en pendiente. Quiero que vean un detalle aquí, no sé si puedes grabar esto. El limpiaparabrisas posterior viene camuflado, ¿no? Esta es la luz del spoiler, la luz posterior, luz de freno. Y no se aprecia ahí, bueno, está escondido, ¿no? Este emblema también viene empotrado, se puede ver ahí. Ya no es necesario preocuparnos por los remaches, ¿no? Para evitar el robo del emblema. Viene empotrado en el vidrio. Y vamos a abrir la maletera para que puedan ver 582 litros de capacidad. Y si nosotros necesitamos más espacio, podemos abatir los asientos hacia adelante y alcanzamos un espacio de hasta 1903 litros, ¿no? De capacidad. Voy a inclinar un poquito el asiento, ¿no?
Por ejemplo, podemos hacer lo mismo con el asiento que queda individual. Para las familias, por ejemplo, a veces hay familia corta, podemos echar uno y tener a la mascota en el interior, ¿no? Salir de viaje, de paseo, este carro se torna bastante económico con la nueva tecnología de motor. Y recuerden que tenemos motorizaciones 2.0 con cajas mecánicas y cajas automáticas secuenciales. Y a los que les gusta la velocidad, bueno, y la economía también, motor 1.6 turbo, igual en todas las versiones de Tucson. Asientos de tela en algunas versiones, y en las otras tenemos versiones con asientos de cuero también. Otro de los cambios que vamos a encontrar en la Tucson es el tamaño de la radio táctil. Nuestras radios cuentan con el sistema Android Auto, Apple CarPlay, y se presenta en Tucson radio de 8 pulgadas y tenemos radio de 10.25, todas con este sistema. El otro detalle que tenemos versiones, las de inicio vienen con la versión Comfort, por ejemplo, en caja mecánica automática 2.0 es encendido con llave. A partir de la segunda versión, que es la versión full, viene ya con encendido a botón. Vamos a presionar ahí para que veas el detalle, ¿no? Esa es una pantalla LCD. Y en este caso, todas las cajas mecánicas de Tucson son de 6 velocidades, ¿no? 6 velocidades, siempre y aparte el retroceso. Esta radio totalmente es touch, ¿no? Con el sistema de conectividad. Vamos a poner la cámara de retroceso. Ahí se puede apreciar. Bueno, ahí está, por lo que está, hemos dejado el capot abierto, pero tiene también sensor de retroceso a partir de la segunda versión. Algo interesante que a la mayoría nos va a gustar es que estas Tucson vienen todas las versiones con radio inalámbrica. No tiene un cargador inalámbrico, perdón, donde posamos el teléfono. No hay necesidad de cablear, y va a cargar una carga lenta para el celular mientras uno maneja, pero es bastante ayuda. Internamente muy espacioso, tiene la consola, tiene cierta inclinación para tener una comodidad a la hora de la conducción respecto al piloto, ¿no? Todos los botones de manera ergonómica, todo está a la mano. Un timón bastante deportivo, con mandos en el mismo timón de audio y de la computadora. Hay versiones como que vienen con los paddle shift, que son las paletas detrás del timón, que ayudan pues a hacer los cambios sin necesidad de retirar las manos del mismo volante, ¿no? Esta unidad es bastante veloz. En el caso de la 1.6 turbo tenemos 180 caballos, y en el motor 2.0 viene con 154. 6 airbag en todas las versiones, muy, muy segura, económica también, ya les dije, bastante espaciosa. Versiones tela cuero en lo que es las versiones de Comfort y Full vienen asientos de tela. A partir de la versión Sport viene asientos de cuero. El cargador inalámbrico del celular que ya les comenté. Respecto a colores, en el caso de Tucson, esta viene los colores que, bueno, blanco, negro, viene color plata, dos tonalidades en gris, viene color azul, beige y rojo. Voy a encender la luz aprovechando que están grabando la parte frontal. Quiero que vean ese detalle de las alas, ¿no? Esa es la luz de RL. Las primeras versiones vienen con luz halógena, los focos amarillos, y a partir de la versión Sport viene con
luces LED, ¿no? Las luces blancas. Vamos a mostrarles también el motor. Ahí se puede apreciar, esta es una unidad motor 2.0, 4 cilindros, 16 válvulas, muy muy económico, 154 caballos de fuerza. Ahora, respecto a los mantenimientos, Tucson requiere pasar mantenimientos igual que todos nuestros Hyundai, cada 5.000 kilómetros. Recuerden que cuando es motorización 1.6 turbo, requiere esta unidad, lo más recomendable es que se siga haciendo el mantenimiento con la casa, con nosotros mismos, porque utilizamos para este tipo de motor, que viene con una caja automática DCT 7 velocidades, aceite sintético. Eso es recomendable, es lo mejor para que el motor también se mantenga y se alargue el tiempo de vida, ¿no? Entonces los mantenimientos en Hyundai no son nada caros en comparación a la competencia, cada 5.000 kilómetros. Después, la garantía de Hyundai es una de las mejores en el mercado nacional, es de 5 años sin límite de kilometraje. Otro detalle importante, y los invito, es contamos con bonos de descuento por financiamiento. Tenemos el portal Amicar, atendemos a clientes dependientes, independientes, emprendedores. Tenemos convenio con bancos como, por ejemplo, Banbif, Santander, BBVA. Tenemos también convenio con la financiera Mi Banco, Acceso Crediticio. Y ahí esperamos que nos visiten aquí en Nicolás de Piero, la 1830, frente a tiendas Precio 1 y Macro, aquí en La Esperanza, Trujillo. Mi nombre es Juan Carlos Córdoba. Les repito, mi número de celular es el 966-450-378. Y los invito a que vengan a la tienda para que puedan cotizar, de repente hacer una simulación del crédito. Tenemos personal para lo que es el financiamiento. Pueden dejar su unidad en parte de pago, ¿ya? Unidades de cualquier marca podemos recibir, e incluso si deja su unidad en parte pago y financia, va a tener un descuento adicional, un bono de descuento que se lo damos porque lógicamente está dejando su unidad y va a financiar a través de uno de los bancos con los que tenemos convenio. Entonces, espero haberles hecho una buena explicación y verlos pronto aquí en la tienda para hacerles la cotización de alguno de nuestros modelos. La gama en Hyundai es bastante amplia. Nuestro portafolio arranca desde el modelo Atos con motorización 1.1. Tenemos el gran i10 hatchback, motor 1.0, automático en motor 1.2. Viene la carrocería sedán del mismo gran i10 con motor 1200 en caja mecánica automática. Nos pasamos al i20, que tiene motorizaciones 1.0 en versión turbo, 1.2 mecánico. Tenemos motor 1.4 full de caja de 6 velocidades en la misma carrocería i20. Luego de eso vienen el Elantra, el Accent, que son los sedanes característicos y conocidos en Hyundai. Y arrancamos con las SUV, que viene desde Venue, motor 1.6, la Creta, motor 1.5, la Creta Gran, que es una versión nueva que hemos lanzado el mes pasado con 3 filas de asientos, 7 pasajeros. Esta unidad viene con motor 2.0, la Creta Gran, y seguimos creciendo. Viene de ahí ya la Tucson, Santa Fe, Palisade. Un gusto haberlos atendido. Mi nombre es Juan Carlos Córdoba. Le doy pase a Miguel. Espero verlos por aquí, por la tienda. Miguelito. Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias. Juan Carlos, repítenos tu número de celular. Mi número de celular es el 966-450-378. Los espero. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con esta transmisión en vivo y vamos a tocar el punto importante también para usted, en la retoma. Cliente que usted desea dejar su vehículo parte de pago, recuerde, nos tiene aquí nosotros. Ya sabe nuestra ubicación, Avenida Nicolás de Piero, la 1830, acá en la ciudad de Trujillo, frente a Hiperbodega 1.
Para esta ocasión, el encargado Luis Alejandro Moreno, les dejo para que pueda explicarles. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, mi nombre es Luis Moreno, soy asesor tasador de la empresa Hildemeister y bueno, les voy a hablar un poco de cómo es este proceso de retoma de los vehículos. Básicamente es un apoyo, es una herramienta bastante importante para poder adquirir tu vehículo nuevo. Si tienes un vehículo no mayor de 5 años, circunstancialmente un poco más también pueden venir, podemos tasarlo rápidamente y puede servir como inicial o anticipo de tu nuevo vehículo. Recibimos cualquier marca, cualquier modelo, cualquier vehículo que cumpla con las condiciones técnicas y mecánicas que estén a favor de la propia, el propio año de fabricación y de modelo, pues, ¿no? Entonces, el proceso es muy rápido, simplemente vienes, traes tu auto, tiene que estar administrativamente correcta, en buen estado, tiene que estar también mecánicamente en buen estado, y con ello nosotros procedemos a tasar. Una vez que procedemos a tasar, ya tu vehículo sirve como inicial o anticipo de tu nuevo vehículo Hyundai que quieras adquirir. Atendemos todos los días de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, los sábados hasta la 1 de la tarde. Y bueno, mi número para cualquier contacto es el 927-13-1881. Entonces, cualquier cosa me pueden encontrar aquí en la misma tienda. Y ya saben, aceptamos vehículos de toda marca, de todo modelo, máximo de 5 años. También se puede, sujeto a evaluación, vehículos de más, con años de más antigüedad, pero que estén en muy buen estado para poder revisarlos en el taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alejandro, muchas gracias. Gracias, amigos, muchas gracias por seguirnos nuevamente. Vamos a continuar ahora sí con la transmisión en vivo. Vamos a seguir mostrando el portafolio de vehículos. Ya hemos mostrado el Hyundai Elantra, hemos mostrado la Hyundai Tucson. Y vamos ahora a mostrar un vehículo que es para negocio. Aquí los amigos que después de pandemia han cambiado el rubro, se están dedicando al negocio. Por ejemplo, si miramos para allá, este camioncito nos sirve de mucho. Ese camioncito es un vehículo motor 2.5, un vehículo ideal para carga, para negocio. Como van viendo, este camioncito es un Hyundai H100 año 2023. Un chasis cabinado, listo para que usted pueda preparar su carrocería de acuerdo al tipo de uso. Para vidrerías, panaderías, usted puede de repente hacer su carrocería tipo furgón, baranda. Usted puede decidir qué tipo de uso le puede dar a este vehículo. Bueno, comenzamos con este vehículo, un motor 2.5. Un vehículo 2.5, estamos hablando de un motor pequeño. Un vehículo con turbo de 4 cilindros con una potencia de 128 caballos de potencia. Estamos hablando también que tiene un chasis de una sola pieza, como lo podemos ver. Eso nos ayuda mucho para el mejor soporte de carga. Como podemos visualizar también, ya que la cámara ahí nos está ayudando, la válvula reguladora de presión, que es muy importante. Además de este vehículo, con una caja de 6 velocidades y con el sistema Common Rail, que nos ayuda mucho para el tema de la inyección de combustible y poder purificar la inyección. El vehículo cuenta, como podemos ver, en la parte frontal, el diseño propio de Hyundai, el logo y los faros bien puestos. Para una mejor proyección de luz, contamos también con los direccionales en la parte frontal, que nos ayudan para poder tener una conducción mucha más segura. Aro 15 en la parte frontal, en la llanta de adelante, si lo podemos visualizar, aro 15, y en la parte posterior cuenta con aro 13, doble llanta, para que tenga un mejor soporte de la carga. Aro de fierro, ya que estos vehículos son utilizados para todo tipo de uso, no solamente en ciudad, sino también parte sierra, destinado para uso netamente de trabajo. También contamos con este vehículo una ventaja muy adecuada, ya que se puede conducir
con tan solo la licencia de conducir A1. Ese detalle muy importante le sirve a usted para que no tenga dificultades en las horas de ingreso al centro histórico o para una mejor economía en el reparto, ya que es un vehículo netamente pequeño de 2 toneladas. La carrocería, como repito, depende de usted. Como está visualizando también la cámara, los muelles, para que puedan tener un mejor soporte. En la parte posterior tenemos las 2 llantas de repuesto, propio el aro 15 que viene en la parte inferior y el aro 13 en la parte superior, sus 2 llantas de repuesto. Además, este vehículo pues cuenta con seguridad como la cámara de retroceso. Hoy por hoy los vehículos sí o sí están enfocados en proteger el retroceso del vehículo con una cámara. En Hyundai nos estamos dando en todas nuestras unidades. Acompáñenme en la parte interior, vamos a ver un poco más de detalles en esta unidad. Como podemos ver también, el tipo de asientos, el tapizado de asientos es muy bueno. Ya no vienen con tela, antes eran tela, ahora como vemos un material especial en tacto cuero. Contamos también con una radio táctil y a la vez proyecta la cámara de retroceso. Bueno, en este momento, como no está con carrocería todavía, no está instalada la cámara, pero ya cuando se instale su carrocería, inmediatamente nos encargamos de instalarle su cámara de retroceso y dejarla funcionando. El tablero, podemos visualizar el tacómetro. Antes, menciono esto porque antes no venía con tacómetro las unidades, ahora contamos con tacómetro para poder contar las revoluciones del motor. Contamos también y poder visualizar, muy importante para todos los transportistas, la temperatura del vehículo y el combustible. Inmediatamente podemos visualizar también en la parte superior todos los testigos, tanto de aceite, las puertas abiertas, batería y el freno y el velocímetro también en la parte de la derecha. Este vehículo cuenta con aire forzado, aire frío y también caliente. Aire forzado en todas sus versiones, cámara de retroceso en todas sus versiones, radio con pantalla táctil. Ahora este vehículo viene con 6 velocidades y con turbo. Antes venían en 2 tipos, un vehículo con aspiración natural y con turbo. Ahora solamente viene la versión con turbo para todo uso, señores. Un motor 2.5, un vehículo utilitario que usted lo puede tener al alcance para su negocio, para que su negocio surja. Y mire, lo tenemos al alcance del bolsillo. Este vehículo lo estamos dando a partir de $21,690. Así que visítenos, señores. Estamos aquí cerquita, Hiperbodega 1 al frente, en toda la avenida Nicolás de Piérola, casi a media cuadra de Macro. Bueno, nosotros somos Automotores Hildemeister, aquí en la ciudad de Trujillo, y seguimos, bueno, mostrando el portafolio de vehículos, queridos amigos, sin antes recordarles también que nuestras unidades cuentan con 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Como seguimos viendo, hemos presentado un vehículo utilitario, el camioncito, el Hyundai H100, hemos presentado Hyundai Tucson, Hyundai Elantra, hemos hablado también de dejar su vehículo parte de pago, bonos de descuento gracias al tipo de financiamiento Amicar, y ahora vamos a pasar a un vehículo sedán que recién ha sido de lanzamiento. Estamos hablando del Hyundai Grand i10 Sedán con motor 1.2, quien la especialista de producto en este caso es Sandra Guevara. Sandra. Gracias, Miguel. Hola, ¿qué tal, amigos de Facebook? Una vez más nos encontramos en esta oportunidad. Tengo el grato honor de presentarles el nuevecito, el Grand i10 Sedán. Quiero empezar mostrándoles la parte delantera. Cabe resaltar que esta es la segunda generación de nuestro i10 Sedán. Aquí en la parte delantera podemos ver los cambios que ha sufrido el vehículo.
mucho más aerodinámico, las líneas más marcadas, esto le dan un diseño deportivo, agresivo, un diseño que gusta, gusta a grandes y gusta a chicos. Tenemos la parrilla en forma hexagonal, una parrilla amplia que permite circular mejor el aire para un mejor enfriamiento del motor. Permítanme, por favor, abrir el capó para mostrarles un poco el motor. Muy bien, tenemos una cilindrada de 1200, el motor 1200 centímetros cúbicos, con una potencia de 86 caballos de fuerza y un torque de 11.6. Es una unidad con 4 cilindros, 16 válvulas. En cuanto a las dimensiones del vehículo, cabe destacar que tiene un largo total de 3.995 milímetros, un ancho total de 1.680 milímetros, el alto 1.510 milímetros, tiene una distancia entre ejes de 2.450 milímetros. Podemos encontrarlo con caja mecánica en 5 velocidades y con caja automática en 4 velocidades. Como pueden apreciar, todo está ordenadito, el motor, batería, caja de fusibles. También resaltar que todas las unidades vienen con la dirección asistida electrónicamente. Si pasamos por favor al interior del vehículo para mostrarles un poco más, podemos encontrar esta unidad en 3 versiones de equipamiento. La versión Comfort o básica, la versión Comfort Plus o semi-full y la versión Full. En este caso, la unidad que estamos apreciando corresponde a la versión Full. Podemos ver los aros de aleación número 15. En las dos primeras versiones vamos a encontrar aros de fierro de 14 pulgadas. Todas las versiones vienen con bolsas de aire de manera de seguridad. Todas las versiones tienen frenos ABS, todas las versiones tienen lunas eléctricas delanteras y posteriores, el cierre centralizado de puertas. También como parte de la seguridad, lo que nos ofrece este modelo es el parabrisas delantero laminado original de fábrica, tenemos barras de acero en las puertas laterales, la columna de direcciones colapsable. Tenemos pestillos de seguridad para los niños, cinturones de seguridad para todos los ocupantes. También tenemos el ISOFIX para la silla del bebé. Aquí en la parte delantera podemos ver un volante bastante ergonómico con los controles del audio en el volante, los controles del audio en el volante. La dirección, como les había comentado ya, asistida electrónicamente. En esta presentación tenemos una caja mecánica con 5 velocidades más el retroceso. Podemos apreciar aquí el color interior de la unidad. Los asientos son unos asientos forrados en tela, bastante cómodos. El color es gris, es un color muy elegante. Y el interior del vehículo también nos presenta 3 tonos. Tenemos el tono claro, luego tenemos un tono marrón y tenemos el tono negro, ¿no? Haciendo la combinación perfecta. Todos los vidrios eléctricos, como les había mencionado, los vidrios delanteros, posteriores, en la puerta del conductor tenemos todos los comandos para poder operar desde aquí, los espejos, las puertas. En esta versión full equipo, los espejos son retráctiles eléctricamente, en esta versión.
Ahora si me acompañan en la parte de atrás, para también ver el equipamiento en la parte posterior. Aquí en la parte posterior apreciamos que tiene las ventilas independientes del aire acondicionado. El aire acondicionado lo tenemos en las versiones semi-full y en la versión full, las ventilas del aire acondicionado independiente. Aquí tenemos también un puerto para cargar celular. En las puertas tenemos espacios para poder guardar nuestras botellas. Recuerden, son 4 parlantes, un parlante en cada puerta. Aquí atrás también tenemos bastante espacio para poder ir cómodamente. 3 personas normal aquí, cada uno con su cinturón de seguridad. También algo importante que a veces la gente no lo toma en cuenta, pero cabe mencionar de que tenemos luz de lectura de mapas, que es la luz delantera, y la luz de salón, que es aquí la luz posterior. Entonces cuenta con luz de lectura de mapas y con luz de salón. Ahora, si vemos el tema de la maletera, para hablarles un poquito acerca del diseño posterior, que también es un diseño muy atractivo, tenemos las luces en forma de Z. Esto por las noches se ve bastante bonito, llama mucho la atención. Los sensores de retroceso también acompañan a esta versión. Tenemos un maletero muy amplio con 402 litros de capacidad de maletera. Esto nos permite, poder trasladar nuestras pertenencias sin ninguna dificultad. Muy bien. Con respecto a los costos, vamos a poder encontrar el nuevo i10 Sedan desde $12,990. Recuerden que tenemos bonos de financiamiento por Hyundai Pro. El bono es de hasta $1,000. Para sus evaluaciones solamente tienen que acercarse aquí o contactarnos a través de las redes sociales o los números telefónicos. Recordarles también que la garantía que Hyundai ofrece para sus unidades, en general, son 5 años con kilometraje ilimitado. Y la buena noticia es de que ya podemos hacer las conversiones a GLP de este vehículo. Está recién lanzado, pero ya tenemos luz verde de fábrica para poder hacer las conversiones. De esa manera usted no va a perder su garantía. Recuerde que en ese caso es doble garantía, es garantía para el vehículo y garantía para el equipo de gas. Bueno, una vez más les voy a dejar mi nombre, Sandra Guevara. Mi número de celular es 966-450363. Y nos encuentran aquí, en la oficina principal de Hyundai, en la avenida Nicolás de Piero, la 1830, frente a Precio 1. Gracias, amigos. Espero haya estado a la altura. Y los esperamos por aquí. Cuídense. Miguel. Gracias, Sandrita. Gracias. Gracias, amigos, muchas gracias por estar siguiéndonos en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta transmisión en vivo. Ya presentamos también el nuevo Gran i10 Sedan. Sabemos que es un producto nuevo en el mercado, con un motor bien económico, 1200. Pero hay algo más adicional que queremos proyectar. Algo más. Los bonos de descuento de Amicar. Recuerde, el financiamiento ahora es muy importante. Sabemos cómo está la situación. Y Hyundai, pensando en eso para usted, tenemos la empresa Amicar aquí con nosotros. La empresa Amicar nos ayuda en todo el tema de financiamiento. Cuotas pequeñas, inicial pequeña, un bono de descuento adicional y todas esas ventajas usted la encuentra aquí. Avenida Nicolás de Piérola, 1830, frente a Hiperbodega 1, aquí cerca a Macro o en el Mall Aventura Plaza. Vamos a aprovechar unos segunditos rapidito para a consultar aquí, por favor, si me sigue la cámara, para hablar con la señorita de créditos para que nos dé más información en detalle sobre el financiamiento Amicar. Estamos hablando
aquí a Amicar. Flavita, muy buenas tardes. La señorita Flavia, la encargada del área de créditos de Amicar, le voy a dar el pase para que ella nos pueda conversar un poco en detalle. Flavia. Gracias, Miguel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Flavia Martínez y yo soy la encargada de gestionar el financiamiento en Gildemeister. Para los vehículos Hyundai tenemos bonos de financiamiento aplicado a todas las unidades, desde el Atos, que es la unidad más pequeñita, hasta la camioneta Palisade. Tenemos convenio con varios bancos, como son BBVA, Banbif, Santander, con Mi Banco, con Acceso, con Palante. Depende del perfil del cliente, derivamos la operación al banco que le corresponda. Trabajamos con ingresos de renta de quinta categoría, cuarta categoría, empresas independientes formales e informales. Así que todas las personas están invitadas para que se acerquen al concesionario y podamos ver de qué manera califiquen y puedan adquirir su unidad nueva. Gracias. Muchas gracias, Flavita, muchas gracias. Fue justamente Amicar aquí con nosotros en la tienda de Nicolás de Piérola. Queridos amigos, vamos a recordarle un poco más. Ya vimos los créditos Amicar, tenemos retomas, tenemos bonos de financiamiento y recuerde los 5 años de garantía que solo le ofrece Hyundai. Hyundai tiene también aquí en nuestra sucursal de Trujillo el área de postventa y los repuestos originales con mano de obra calificada. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos siempre atentos. Mi nombre es Miguel Alvarado, le repito, y les voy a dejar mi número de contacto celular, es el 976-393-362, para cualquier consulta, con gusto, para poder servirles. Recuerden, Avenida Nicolás de Piérola, aquí cerquita, Hiperbodega 1, al frente, Macro, aquí estamos, en toda la avenida principal. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, queridos amigos.